Muchas gracias a todos, panitas, a los participantes del torneo, a los que os pasasteis por espectar. En especial un saludo a Levin por ayudarme a cocastear y a Panita Frost por ayudarme a moderar el chat. Muchas gracias a todos, gente. Este es el cuadro, ¿cómo queda para la semana que viene? Se vienen las finales, gente. En el próximo directo ya es la ronda final, panitas. Y así es como queda el cuadro, full hype. Y nada, vamos a repasar también el mercado de fichajes de la secundaria. Y estas son las nuevas incorporaciones. Bienvenidos a bordo, super panitas. Y como siempre, hacerles una mención especial y un gran agradecimiento a los super panitas. Muchas gracias, gente, por vuestra confianza y vuestro cariño. Quedáis saludados, bros. Bienvenidos a todos, mi gente, y estamos aquí en un partido de la Copa. ¡Ojo! Contra un español. ¡Contra Jorge! ¡Jorge! Un español, bien, bien, un compatriota. Le cantaría el himno de España, pero no tiene letra. ¿Contra el Rivaldo? ¿Eres del Barça, bro? ¿O Ribaulo? Bueno, he visto lo poco que he visto, buena defensa, ¿eh? Tiene la misma defensa que yo, pero tiene un Radunga. Que ese también, Radunga, estaban pensando en usarlo yo por el auto-inter. Esa defensa es clavada a la mía, muy usable esa defensa, ¿eh? Y aquí la táctica, la vieja confiable, se llama la táctica, la vieja confiable, sacar fútbol extremo contra mi pobre Hyuga, abusar de mi Hyuga. Es una táctica muy recurrente. Ojo, ojo, autointer, que no tengo Tsubasa. ¿Algo que decir, Tsubasa? No, Tsubasa no tiene nada que decir. Vamos a bajar la defensa. A ver, ¿qué tienes? Oh, tacón aéreo, papá. Pero ese regate tiene poco momentum, bro. Hoy, pues voy a hacer inter y si hace pase se la quito y si no por momentum puede ser que se la quite. Puede ser. Uy, tiene. A ver. ¿Veis? Buena rebota. A ver, a ver, a ver. Bueno. Cambia la música, así que me sacaba yo. Bien. Es que tiene muy poco regate ese momentum, panita. Tiene muy. Lo he dicho al revés. Tiene poco momentum ese regate, panita. Yo recomiendo mínimo de regate en Tsubasa, mínimo giro de Ribaul. ¿Qué tiene la Inter? Vamos a hacer un pase puro corazón, ¿eh, gente? Natu, ¿no? Que está. Hay muchos. O sea, naturaleza, ¿no? Que hay muchos rivales por el medio, pero. Yo creo que a Fantana le vamos a hacer un pase 100% corazón, ¿eh? No, 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 Schneider, déjate de huevadas, Schneider. Déjate de huevadas. Bien, que Tsubasa no es Matsuyama, bro. Este no es Matsuyama. Uy, hay demasiada gente por medio, demasiado corazón tengo, ¿eh? U2. Ah, este no pasa, Trea, no pasa. Esto no es un saludo, ¿eh? Aquí me he venido yo arriba, aquí he pecado yo de ingenuo. Esto no es. Va. Joder. Vamos, pibe Piazzolla. Vamos, pibe, que estás en este equipo por el 50% de maestro de duelos, ¿eh? Ataca ese gallego. Vamos, vamos, vamos. En teoría, a lo mejor me chuta. A lo mejor con crítico. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Fuera de aquí, gallego! ¡Fuera de aquí! ¡Dile, dile, dile! ¡Dile! Con el crítico, ¿eh? Madre mía, ¿qué hago? Están en fuera de juego. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay, no! Estaban todos en fuera de juego. Quizá no a tú, no. Pero claro, he visto a Gentil ahí, me ha asustado. Pensaba que tenía auto-inter. Bueno, pues aquí la hemos perdido. Pero al Mikael hemos quitado balón. Mikael le hemos enseñado que manda a Mikael. Buena Piazzolla. Está aquí por el 50% maestro de duelos. Muy usable. Piazzolla o el Kluivert verde, el antiguo. Kluivert verde de hace tiempo también. Su 50% maestro de duelos. Cumple, cumple. Ojo, que tiene el espadas rojo. Archienemigo de Japos. Ay, si le chutamos con Natureza o con Santana, estoy seguro que este portero pasa a la historia. Si chutamos con Natureza o con Santana, estoy seguro que este portero vuelve al arco de Mundial Juvenil. A ver, sorpréndeme. Sorpréndeme. No, Piazzolla, no me has sorprendido. RNG. Vale. Pues vamos a tener que intentar patear con un Brazinga, ¿eh? Con un brasileiro. A ver. Ojo, Gentile que no tiene auto-inter. Menos mal. El panita lo sabe mejor que yo lo del auto-inter. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, estaba mirando a Gentile y me olvidé de Natureza. ¡Ah! Primero me asusto de la Inter de Gentile que no tiene. Y cuando ya no estoy asustado de Gentile, no me acuerdo de Natureza. ¿Cómo es la vida, eh? ¿Cómo es la vida? Vale, ¿qué va a hacer aquí? ¿Solo tiene regate o va a patear? Yo creo, ya sabéis, aquí hay que hacer siempre seguro. Que con, ¿veis? Mete fútbol este, no va a hacer regate. Si hago bloqueo y el panita mete. Ah, bueno, mete fútbol. Activas fútbol extremo, bravo, bro. ¿Activas fútbol extremo para patear desde media cancha? Grande, papá. Estratega español, bro. Grande, papá. La cuestión es esa, gente, no os confiéis. Y aquí no voy a hacer. Aquí yo, mira, voy con blocaje, mira qué parámetros.
que iba a intentar bloquearla. Me da igual la matemática del juego. A ver, señor Kimoto, blocaje, ¿eh? Este Gino, cuidado, ¿eh? Que Gino es muy Gino, ¿eh? Cuidado, que le rompe el pechito, que le rompe el pecho. Uf, menos mal. Una parte de mi gente pensaba que podría ser gol porque Gino es un pechito frío, como se diría. Madre mía, Gino. Estoy traumado con ese blocaje del Dreamfest verde. Del Dreamfest. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos, Piazzolla. Pase. ¡No! Oh, ¡no me pasa una! Piazzolla es muy bueno porque tiene maestro de duelo 50%, pero para hacer pases, sus stats son bajitos. O sea, pocos pases va a hacer el panita. ¿Y aquí qué? Uy, cómo la recupere. Cómo la recupere el pase a la espalda de Santana. Uy, cómo la recupere. Golcha. Que no te la agarre, panita. Que no te la agarre, bro. Vale, 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 vale. ¡No, no rebotes! No rebotes. Bueno, no, pero no, 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 no. Mira a Natu con la auto-inter. Fuera, Natu, fuera. Uf, menos mal Natu con la auto-inter. Vale, que no tiene la flotante, perfecto. Ni maestro de duelos. Yo a Rafael no lo tengo puesto en el equipo, como veis no es tan bueno en la copa. Pierde maestro de duelos, sus técnicas poco... Bueno, conclusión, vamos a hacer, gente. Vamos a hacer huevadas de las mías, creo yo. Vamos a hacer vainas locas, gente. No, 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 no me la quitas con la forzada, ¿eh? Ataque inspirado, papá. Afinidad, papá. Vale, 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 vale. Vale. Gente, huevadas locas. Huevadas locas. Gentile no tiene auto-inter. Vale, 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 vale. Pítame esto fuera de juego. Si llega, claro. Pítame esto fuera de juego. Vale, vale, vale. Estamos bien. Te saludo, bro. Te saludo, bro. Vale, por fin nos deja jugar el árbitro. Bueno, bueno, bueno. Vamos a explicarle a estas espadas. Aunque por afinidad, lo que no tiene fútbol extremo, pero por afinidad, cuidado, ¿eh? Vamos a explicarle a estas espadas. A ver, puede ser que la pare, pero no debería, no japonés. Natu no tiene mucho de japonés. Bien, no hay que... ¡Ojo, el blocaje de altura, papá! Este es el blocaje, es el del nuevo, ¿verdad? ¡Golazo! ¡Madre mía, naturaleza! Ese panita ha matado al espadas nuevo. Le habrá salido dupe. ¿Habéis visto que horrorosa la animación de ese blocaje cuando no la para? Hace como un... Se diría en España, como una cantada. Hace como... Sale a por setas el portero. Un portero de puño cuando falla también da mucho... Da mucha tristeza la animación. En plan, ¿dónde saliste? ¿Dónde fuiste, portero? A recoger uvas. Y aquí estamos mirando las técnicas así por encima a ver qué tiene y no tiene. Este Snider es la entrada del Kaiser, madre mía. No tiene Supernova, no tiene el Prodigio. No tiene la Inter en ese. Mikael no tiene las de Jim Colette. O sea, ¿será una cuenta fresh? No sé si sea fresh. Chester no lo sé. Sí, puede ser por las técnicas, ¿eh? Hay material del que abusar aquí. Y este Snyder, gente, antes que ponerle la Inter, que también tiene su sentido. Por si tienes un equipo que ejecuta auto-Inter, está bien. Pero es mejor la entrada del Kaiser. Pero claro, tú imagínate que tienes un equipo con 40% auto-Inter. Entonces, nada más que para que se active, no estaría mal. Eso ya es elección. Aunque yo le pondría la entrada, porque ese Snyder con la entrada... me ha cambiado, me ha puesto a Salinas. Salinas. Vale, 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 vale. Yo lo usé mucho tiempo. Le han hecho las nuevas latentes y... En estos tiempos le pones un bonding de 2%. O sea, en los tiempos que corren vas a Salinas y le pones un bonding de 2%. O sea, ahora vamos a intentarlo otra vez, puro corazón otra vez, ¿eh? Yo ya no tenía fe. La gente, ¿van a revivir a Salinas? No, Snyder, no. ¿Snyder? Sigue intentándolo, Snyder, fiel ahí. Vale, vale, vale. Por favor, que pase ahora. Concha. Vale, 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 papá. Vale, vale, vale. Le hacemos la misma, la misma. La misma, a ver. Me centro aquí. Con toda la tranquilidad. Hemos visto que Fontana tenía pase. Vale, vamos a hacerle un pase a la espalda de Gentile. Y vamos a intentar no caer en duelo con Rafael. También se la podría pasar a Misaki. Pero Natu, es que madre mía, Natu. Intentemos no entrar en duelo con Rafael, ¿eh? Porque como caiga balón bajo F, ¿eh? Y Gentile obviamente lo tenemos que pasar. Gentile no tiene auto... Ala, tu casa, Gentile. Vale. No, Rafael, no, no, Rafael. Ojo, bueno, bueno, bueno. Vale, 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 vale. Está bien, está bien. Menos mal, ¿eh? Porque no tengo el balón bajo, ¿eh? Mira, 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 con la forzada, bros. Va con la forzada. ¿Qué haces, panita? Jorge, Jorge, panita. La forzada. Nah, yo también lo hago a veces. Es cuando no hay opción, no sé, por hacer algo. Está bien intentado, bro. Bien intentado. Ojo, fútbol extremo. Ojo.
Uf, crítico malo. Pero tiene archienemigo de delanteros, Cuidado, Madre mía. 100% de efectividad, panitas. Todo lo que estoy chutando con este Natu, 100% de efectividad. No falla una. En un juego lleno de RNG y de cosas raras, no ha fallado una todavía. Madre mía, este Natu. Y no lo puedo poner en mi equipo main. ¡Qué huevón soy! Bueno, déjame adivinar, panita. Panita Jorge, déjame adivinar. Se vienen 15 paredes y un tiro. Se vienen 15 paredes y un tiro, mi pobre Gino. Déjame, a ver. ¿Veis? Acerté. Ay, que se viene la triple pared. Triple pared chute. Madre mía, gente, esta naturaleza, qué mamadísimo. Y recordamos que ni Salinas ni espadas son Racing Sun, O sea, les ha pateado sin latente, Sin latente. O sea, sin habilidad. Porque es archienemigo Racing Sun. O sea, les ha pateado sin nada. Diferencias con el Santana que tengo yo, el azul, Diferencias. Aquí vamos a ir con todo. Vamos a intentar quitar el balón porque el fútbol extremo viene fuerte, Matsuyama, que le hago. Bueno, le voy a hacer doble inter por si acaso. Mejor que me regate. Oh, bro, por favor. Bien, bro. Queda saludado, panita. Es que es eso, su regate es muy bajo. Tiene poco momentum. A ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos? Pasa la espalda. Vamos a intentarlo otra vez con el pibe Piazzolla. No nos rindamos con Piazzolla. Ay, pues un poco igual si nos rendimos, pibe Piazzolla. Tú estás aquí para los duelos, bro. Tú estás aquí para pararlos en duelos. A ver, y aquí buscando el RNG, descaradamente. No, no hay suerte. Mikael no es una amenaza en esta copa, no nos preocupa. Al no tener extensión de regate. En otras circunstancias, usando a Gino de portero contra Mikael estaría acojonado de miedo, estaría muerto del miedo. ¡Jo! Vaya pase, bro. Vaya pase de esa cruz a todo el mapa. Pero yo de él se lo hubiera enviado a Subasa, no a Schneider. Cagaste, bro. Encima, no, bro. Yo le hubiera hecho pase a Subasa. No, aquí no puedes. Dile, Gocha, dile. Con los dos italianos, ¡Árbitro! ¡Perdón! Oh, no vuelas. ¿Por qué vuelas? Ah, y la para este con el elegante, que tiene menos momentum. Bueno, eso igual, de los dos italianos. Scusi, ma qué cosa. Vale, Natu, tú no tenías nada, ¿verdad? No tenías entrada, a ver. Vale, es momento de activar fútbol extremo. Ay, ese Radunga no me gusta, ese tiene auto-inter. No me gusta ese Radunga. Lo fácil que sería hacerle un pase a la espalda. Bueno, vamos viendo. Lo principal es pasar que Natu no tiene fútbol extremo, ¿verdad? O sí, no sé por qué. Bueno, buscando el RNG, perro. Ha hecho la inter buscando el RNG, el perro. Buen intento, bro. A ver, ¿qué sigue? Quiero entrar en duelo con Rafael solo, pero que no venga Radunga, Radunga, no, me tira muy para adelante. Hoy no, cagué. Voy. Bueno, Subasa. Toca sacarte el nepe, Subasa. Toca sacarte el nepe. Rafael no nos puede parar sin fútbol extremo, sin maestro de duelos. Recordamos que su entrada tiene muy poco momentum. A ver, bien, un crítico dorado. Bien, papá. Todavía hay gente que me pregunta que Subasa es mejor. Incluso este Subasa que no tiene latentes. Aún hay gente que me lo pregunta. Y estoy seguro que Radunga ha hecho inter. Estoy segurísimo que Radunga ha hecho inter. Oh, te la sacaste, Subasa, papá. Te la sacaste, bro. Los dos mejores jugadores de la copa, el Subasa y el Natureza, y en mi equipo no entra ninguno de los dos. El huevón es Fútbol Club. Pero Soka sí entra, por ejemplo. Soka lo podría poner. A ver. Gentile no tiene auto-inter. No. Gentile no tiene auto-inter. Bien. Tengo fútbol extremo, así que no hay problema. Este Mikael hemos dicho que no tiene la entrada buena, así que me vale verga la vida. Encima, fiesa y panita. Igual se pensaría que iba a hacer regate-tiro. Pero no sé si me llegaba energía. No. Lo que le vamos a hacer es servirle un gol en bandeja, Natu. Vamos con Natu, panitas. Vamos con Natu. Bien, papá. Uf. Saludado y en el punto de mira. Vamos a por el hat-trick, Natu. A ver. Panita no tiene fútbol extremo. Crítico dorado, bro. 100% de efectividad en disparos. Todo lo que chuta es gol. Ni palo ni rebote es gol. Thank you.
Vamos a por el hat-trick, papá. Vamos a por el hat-trick. Vamos a ver, no le sale crítico de las nalgas. Uf, tiene mal diagnóstico, Salinas, bro. Tiene mal diagnóstico, eh. Rompe la regla. Vaya locura de jugador, bro. Tengo que cambiarme el team. No sé cómo, pero lo tengo que meter. Si hace falta, juego sin portero, pero con Natu. Solo necesito un otro nojapo verde que valga la pena. Lo que os digo, gente, no voy a meter a Pascal del año pasado. Voy a meter al Día 5 Collection de 2017. Necesito otro nojapo. Gracias, panita, Jorge. Gracias, panita. Y nada, gente. Necesito poner a este monstruo en el equipo. Me encanta. Dile, Natu, no piensa perder. Ni fallar tampoco, madre mía. Y nada, mis panitas. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Dadle like. Suscribiros. Estaremos en contacto. Y hasta la próxima.